Bueno, me disculpo porque aparentemente una falla en el una falla en la conexión de internet, me cortó mi videollamada y ya no pude recuperarla. Entonces tuve que generar una nueva sesión, bueno, una nueva videollamada por Hangouts. Vaya, tuve que reiniciar mi módem, tuve que reiniciar mi computadora y me apareció un mensaje que ya no tenía yo permiso para iniciar la videollamada. Entonces tuve que generar otra. Pero bueno, creo que me quedé en las indicaciones para la actividad integradora número 5. Como les estaba comentando, lo primero que debemos hacer, bueno, ahora me voy a apurar porque ya perdí mucho, mucho tiempo con este inconveniente. La primera indicación es leer los dos primeros capítulos de la obra Tropa Vieja de Francisco Luis Urquizo. Como les estaba comentando, el link está en las indicaciones. Posteriormente debemos de descargar el archivo Tabla de Análisis de Texto para completar la información que se requiere. El archivo básicamente lo que contiene es esta tabla, una tabla de cuatro columnas con seis, siete filas. La primera fila es de ¿cómo se llama? De encabezados. Y la última fila es para colocar ahí nuestras fuentes de información. Podemos ver que hay dos, colores en las columnas de color verde, columnas de color azul. Las primeras, las de color verde, hacen referencia al contexto sociocultural de la obra. Nos debemos de adentrar, debemos de imaginarnos, ¿sí? De acuerdo a lo que está o lo que leímos, a los dos primeros capítulos de Tropa Vieja, ¿cuáles son las ideas filosóficas que se expresan en la obra? Vamos a anotarlas y argumentar el porqué. ¿Cuáles son las ideas sociales y políticas que se encuentran en la obra Tropa Vieja? Vamos a anotarlas y vamos a argumentar el por qué pensamos que esas ideas sociales se destacan, estas ideas políticas son las que encontramos en esa obra. Luego, siguiente pregunta, y también yo creo que está bastante sencilla. ¿En qué momento histórico se desarrolla la obra? Aquí es donde hace rato yo estaba hablando y hablando y ya mi llamada ya se había cortado. Al momento de leer los dos primeros capítulos de la obra, nos podemos dar cuenta si es que están en la conquista, si es que están en la época de la colonia, si es que están en la época de la independencia, si están en la época de la revolución, si están en la época contemporánea. No lo sé. Aquí sería cuestión de que leamos la obra y contestemos. Posteriormente, la última pregunta, ¿en qué espacio geográfico se desenvuelve la obra? Les repito, esos personajes, ¿en dónde están? ¿En dónde está desarrollando la obra? ¿O en algún otro país? No lo sé, aquí sería cuestión de que contestáramos. Posteriormente, las columnas de color azul, ¿sí? Aquí sí, efectivamente, nos están preguntando cuestiones acerca de la obra, pero en función del autor que la escribió, Francisco Luis Urquizo. Por ejemplo, ¿a qué tipo o género pertenece la obra? ¿Es una novela? ¿Es un ensayo? ¿Es poesía? ¿Es cuento? ¿Es una obra de teatro? ¿Es una historia? ¿Es una fábula? Nosotros hemos visto algunos de los diferentes géneros literarios, ¿sí? Creo que sabemos algunas de las características de los diferentes géneros literarios, ¿sí? Podemos describir si se trata de una obra, de un ensayo, de una poesía, de un cuento, etcétera, ¿sí? Y posteriormente argumentar el por qué pensamos que pertenece a tal género. Luego, la corriente literaria del autor, aquí sí yo creo que tendremos que investigar un poquito acerca de Francisco Luis Urquizo en internet o en algún libro, en alguna enciclopedia, saber quién es. Las corrientes literarias, generación del 98, surrealismo, futurismo, novela de la Revolución Mexicana,
cuento mágico, me parece que hay otra corriente literaria, etc. Posteriormente, la corriente ideológica del autor es liberal, es conservador, pertenece al centro, ¿sí? Aquí debemos describir el porqué de lo que nosotros contestamos. Posteriormente, el contexto histórico del autor. ¿Qué sucedía cuando el autor escribió la obra? ¿Sí? Debemos de investigar acerca de nuestro autor, de la obra Tropa Vieja, más o menos en qué época se escribió, en qué año se escribió, y también investigar qué ocurría cuando el autor escribió esta obra. ¿Sí? No sé, tal vez una devaluación, tal vez guerra, algún conflicto, algún desastre natural, etcétera. ¿Sí? Recuerden que todo con lo que un autor escribe. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si estamos en tiempos de guerra, a lo mejor eso influye en el autor para poder escribir lo que está escribiendo. Perdón, no he compartido la pantalla. Me quedé así nada más. Esto es lo que estoy hablando. No sé en qué estoy pensando ya. Me quedé en que la pantalla estaba compartida y así me fui. Bueno, ahí está. Como les comentaba, cuatro columnas, siete filas. La primera es de encabezados, la última es para las fuentes de información. Las cinco filas de en medio es para contestar, ¿sí? Y por último, el contexto geográfico del autor. ¿Cómo era el lugar en el que vivía? ¿Sí? Probablemente sea muy diferente la obra de un autor nacido en provincia, nacido y criado en provincia, sea diferente a la obra de un autor nacido o criado en la capital. ¿Por qué? Vaya, por lo que muchos de nosotros sabemos, ¿sí? Lo que sabemos de la capital de nuestro país, una ciudad inmensamente grande, con mucha gente, con ciertos problemas, problemas obvios por la cantidad de gente, etcétera, ¿sí? A lo mejor una persona de la capital tiene una ideología, una manera de pensar, una manera de ser diferente a una persona que vive en provincia, ¿sí? Actualmente, y sobre todo en otras épocas, ahorita con los medios de comunicación, las famosas TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, fácilmente podemos saber qué es lo que ocurre en cualquier parte, ¿sí? Pero antes no, ¿sí? Antes no podíamos saber cómo era la capital hasta que no vivíamos en la capital, ¿sí? Entonces todo eso va influyendo en la manera de escribir de cualquier autor, ¿sí? Su corriente literaria, su corriente ideológica, el tipo de obra que escribe, el tipo de ensayo que escribe, de qué se tratan los ensayos que escribe, etcétera, ¿sí? Bueno, las recomendaciones para realizar la actividad integradora número 5. Es altamente recomendable revisar todos los contenidos de la semana número 3 antes de iniciar con la integradora número 5. Y también revisar el contenido extenso de la unidad 2. El contenido extenso sabemos que lo podemos ubicar en la parte final de la página o de nuestra aula del módulo 4. Me fui muy rápido porque, le repito, ya dejé perder demasiado tiempo con la falla de mi conexión a internet. No sé por qué me está mostrando. Bueno, espero que usted no les muestre mi barra de tareas. Sí. No sé por qué. Permítanme un momento.
Es que me paso a la página de YouTube, donde se supone que está transmitiendo, y no me está mostrando que se esté compartiendo la... la presentación. Muchos, muchos problemas he tenido con la... conexión a internet. Pero ahora sí me está yendo muy mal. Bueno, continuando con la actividad integradora número 6. Tiene como título reseña de un texto literario. El producto que se va a entregar es una reseña informativa en Word, en el programa Word, que hable del texto Tropa Vieja. Bueno, las indicaciones para la elaboración de la integradora número 6. En primer lugar, debemos recuperar el análisis del texto Tropa Vieja de la actividad análisis de un texto literario que realizamos esta misma semana. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que para poder elaborar la integradora número 6, primero debo de elaborar la integradora número 5. ¿Sí? Luego, partiendo de la lectura y el análisis del texto, elaboraremos una reseña utilizando los cuatro pasos de la escritura, ¿sí? Los cuales son planeación, redacción, revisión y reescritura. El contenido de nuestro documento deberá ir de la siguiente manera, deberá tener el siguiente formato. En la primera hoja, en la hoja número 1, escribiremos el título, el cual será reseña del texto Tropa Vieja. Nuestro nombre, el nombre de cada quien según corresponda. La fecha y el módulo que estamos cursando. La fecha pudiera ser cualquier día de esta semana. El módulo, módulo número 4. El nombre del texto, ¿sí? Autor y la ficha bibliográfica completa. Luego, ¿qué tipo de reseña es? Bueno, sabemos que las reseñas pueden ser de varios tipos. Puede ser informativa, valorativa, comparativa, motivadora o confirmativa. ¿Sí? En este caso, nuestra reseña será informativa. Y debemos definir el público al cual está dirigida nuestra reseña. Un público infantil, a un público estudiantil, a un público mayor. ¿Sí? Eso es algo que nosotros debemos definir. En la segunda hoja y en las subsecuentes, hoja número 2, número 3, ¿sí?, debemos desarrollar un resumen del contenido, describir los elementos de identificación sobre el autor, el contexto social, el contexto histórico y geográfico en el que se desarrolló como escritor. Esta información la podemos extraer de la tabla análisis de un texto literario de la integradora número 5, la que acabamos de analizar. Posteriormente describiremos el contexto social, histórico y geográfico y cultural en el que se desarrolla la obra. También esa información la podemos extraer de la tabla análisis, de la actividad análisis de un texto literario, de la cual nosotros acabamos de hablar hace unos momentos. ¿Sí? Actividad integradora número 5. Posteriormente debemos emitir un juicio o crítica de la obra de acuerdo
con la reseña informativa que estamos realizando y mencionar nuestras fuentes de información. Aquí es muy, muy importante emitir el juicio o crítica de la obra, ¿sí? No se les olvide mencionar las fuentes de consulta. El documento deberá tener las siguientes características en cuanto al formato. El formato del documento deberá tener las siguientes características. Debe ser elaborado en 3 cuartillas, ¿sí? Tomemos en consideración, una cuartilla es una página. El margen deberá ser moderado. La orientación de la hoja, vertical. La fuente va a ser Calibri de 12 puntos para el cuerpo de texto y 14 puntos estilo negritas para los títulos. El interlineado será de 1.5. Y bueno, como ya se estaba mencionando, mencionar las fuentes de consulta. Si pueden hacerlo en formato APA, sería lo ideal. Si no, únicamente mencionando la liga o la URL de la página de la cual ustedes hicieron uso para la elaboración de la actividad, ¿sí? Entonces, 3 cuartillas, margen moderado, orientación vertical, fuente Calibri de 12 puntos para el cuerpo del texto, los títulos de 14 puntos y estilo negritas y el interlineado de 1.5. Elaborar la reseña, ¿sí? Quisiera o les quiero compartir lo que es una reseña. La semana pasada hicimos una diferencia entre lo que es una reseña, lo que es una síntesis, lo que es un resumen, ¿sí? Y lo volvemos a traer, ¿sí? ¿Qué cosa es una reseña? Déjenme ver si lo estoy compartiendo. Parece que sí. La reseña, en una extensión de 2 a 3 cuartillas, contiene el resumen y el comentario valorativo realizado sobre un libro, un artículo u otro texto publicado. El juicio que se emite sobre el objeto a reseñar puede ser negativo o positivo. Esto dependerá del criterio del reseñador. El reseñador debe expresar su opinión respecto a lo que leyó o vio. En otras palabras, se emite un juicio de valor. En algunos casos, un trabajo de este género también intenta comandar al lector de hacer algo. Recomendamos visitar el blog de la Universidad de las Américas Puebla. Aquí está la página para que, por cualquier situación, les repito, esta no es una definición mía. Es una definición que extraje yo de internet y esa precisamente es la página de la cual la extraje. El blog.udlap.mx/blog/2013/03/ cómo hacer una reseña. Bueno, haciendo un pequeño análisis aquí. La reseña tiene una extensión de 2 a 3 cuartillas y a nosotros se nos está solicitando 3 cuartillas con toda la información previa en la página número 1, en la hoja número 1. ¿Sí? La reseña contiene el resumen y el comentario valorativo realizado sobre un libro, un artículo u otro texto que haya sido publicado. ¿Qué es esto? Nosotros vamos a leer, en este caso, el libro Tropa Vieja. Los 2 primeros capítulos, ¿sí? Vamos a redactar un resumen y vamos a emitir un juicio. ¿Nos gustó o no nos gustó? Recuerden, aquí dice que el objeto, el juicio que se emite, ¿sí?
puede ser negativo o positivo. Esto dependerá del criterio de cada uno de nosotros como reseñadores. ¿Sí? No quiere decir que yo estoy esperando un juicio positivo. Sí, me gustó mucho, porque a mí me gusta mucho así. No, si no les gustó, simplemente lo expresan y expresan el por qué. Y eso será todo. ¿Sí? Bueno, yo estoy seguro que esta actividad integradora junto con la número 5, porque van de la mano una de la otra, les van a gustar mucho. Les van a gustar y no creo que haya grandes problemas para la elaboración. Perdón, ya me confundí con las ventanas que tengo abiertas. Bueno, pasando a otro tema, el foro de clase. El foro de clase, que tiene como nombre Ideas Sociales y Políticas en Tropa Vieja. De nuevo, aquí estamos tocando el texto Tropa Vieja de Francisco Luis Urquizo. Las recomendaciones o las indicaciones para la participación en el foro de clase número 3. Deberemos de leer los dos primeros capítulos del libro Tropa Vieja, ¿sí? Del autor Francisco Luis Urquizo. Sabemos que las indicaciones se encuentran, perdón, que la liga para el libro La Tropa Vieja se encuentran en las indicaciones de la integradora número 5. Ya que seguramente, como ya elaboramos nuestra integradora número 5, nuestra integradora número 6, ahora sí ya puedo participar en el foro de clase. Vamos a dar respuesta a la pregunta detonadora. ¿Qué ideas sociales y políticas identificaste en la lectura de Tropa Vieja? Nuevo, ya contamos con una actividad integradora la cual tiene esa información. Ideas sociales y políticas identificadas en la lectura de Tropa Vieja. Posteriormente, identificaremos a dos compañeros, ¿sí? Uno con el que coincidamos y otro con el que tengamos alguna diferencia, y mencionando el por qué. Primero, debemos... No, perdón, esto ya... Eso era parte de la presentación de la semana anterior. Recuerden que, a pesar de que vamos a identificar un compañero con el que tengamos alguna diferencia, no debemos demostrar más que... no debemos de hacer otra cosa más que mencionar el por qué no estamos de acuerdo con el compañero, ¿sí? Recuerden que en los foros de clase y foros de debate debemos de observar amabilidad, respeto y sobre todo tolerancia. Aquí es un buen ejercicio en el cual nosotros vamos a observar que no todos piensan como nosotros. Hay personas que piensan diferente, hay personas que van a pensar exactamente lo contrario a lo que nosotros estamos pensando. Y debemos de respetar, debemos de escuchar y respetar lo que nuestros compañeros tengan que decir. Así como los compañeros están respetando y escuchan, o en este caso leen, lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Foros de debate se deben de observar o se deben de llevar a cabo en un marco de cordialidad. Eso no debe de fallar nunca en nuestros foros de clase y de debate. ¿Sí? Nada más quiero revisar si efectivamente se solicitan las tres participaciones. Sí, vaya, se están solicitando tres participaciones como mínimo. Recuerden que la primera participación es para dar respuesta
a la pregunta detonadora, las participaciones subsecuentes deberán dar, van a hacer retroalimentación a las comentarios de sus compañeros. Recuerden que en la rúbrica de evaluación se está solicitando la participación a lo largo de toda la semana. ¿Sí? Las personas que están participando entre 3 y 4 días van a merecer una calificación un poquito inferior. Las personas que participan 2 días de la semana van a merecer una calificación un poquito inferior. Las que participaron en un solo día van a merecer otra calificación todavía. Hay que cuidar mucho nuestra ortografía porque también hay una penalización por el número de errores que la ortografía se refiere. ¿Sí? Entonces, nada más les voy a suplicar que le den una leída a la rúbrica de evaluación de nuestra, de nuestro foro de clase, de nuestra integradora número 5 y integradora número 6, para que tengamos presente de qué manera el facilitador evalúa sus actividades y sus participaciones en foro de clase. ¿Sí? Pues no me queda más que desearles éxito para concluir esta semana de la mejor. Déjenme regresar. Déjenme regresar con ustedes aquí. Bueno, nosotros nos estamos acercando a la conclusión del cuarto módulo de Prepa en Línea CEP. En esta, nos estamos acercando a la última semana del módulo, en la cual deberemos elaborar un proyecto integrador, el cual se trata de una actividad que va de alguna manera a encerrar, a englobar todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de las 3 semanas y lo que veamos de la semana número 4. Y todos esos conocimientos vamos a manifestarlos en una sola actividad. De las 3 primeras semanas elaboramos 2 actividades integradoras en cada una de las semanas, haciendo un total de 6 integradoras. Para la cuarta semana solamente vamos a elaborar una, y ese es el proyecto integrador. Pero hay que poner mucha atención porque hay un ejercicio que se llama reflexión de mis evidencias en la semana número 4. Reflexión de mis evidencias, la cual hay que contestar, es un cuestionario. Hace unas preguntas muy sencillas, ¿sí? Pero que debemos de analizar y reflexionar de manera muy amplia. Preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la actividad que más me gustó? ¿Cuál es la actividad que menos me gustó? ¿Cuál es la actividad que más se me dificultó? ¿Cuál es la actividad que menos se me dificultó? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuestiones de ese tipo son las que nos están preguntando en la reflexión de mis evidencias.